casa. I have a house in heaven. Pero usted no más está concentrando en lo que tiene aquí en la tierra. Lord, I can. Right now, Lord, I'm about to go to college. Señor, ahorita no puedo, ahorita porque voy al colegio. Sorry, Lord, I don't have time for my Bible. Padre, ahorita no tengo tiempo para mi Biblia. I need to do my test. Tengo que hacer mi examen. I need to be professional. Tengo que ser un profesional. When the word says. Cuando la palabra de Dios dice. When the word says. Cuando la palabra de Dios dice. That everything you can be. Que toda cosa que puedes ser. It's right here. Está. Wrong. No me tomen mal. Don't judge me. No me juzguen. Please wait. If you go to college, you go to the university. Si va al colegio, si va a la universidad. Without the knowledge of God. Sin la sabiduría de Dios. Jesus wasted time. No más está gastando tiempo. But when you come to the Lord. Pero cuando viene al Señor. And pray every night. Y ora cada noche. And read His word. Y hace su devocional. And you say, Lord. Y dice, Señor. You know I'm your servant. Mira que yo soy su servidor. And I want to be humble. Y yo quiero ser humilde. I want to follow Your word. Yo quiero seguir su palabra. Lord, make me a professional. Padre, hágame. Then kaboom! The Lord gives you knowledge. Y luego el Señor le da sabiduría. The Lord gives you the signs. I'm not saying you don't need to study. No estoy diciendo que no necesites estudiar. I'm against people that don't study. Yo estoy contra la gente que no estudia. I'm against the people that don't study. Yo estoy contra la gente que no estudia. You know why Latinos are so down in society? ¿Sabe por qué los latinos están abajo de sociedad? Because de la sociedad. De la sociedad. Because we don't like to study. Because no nos gusta estudiar. We don't go to universities. No vamos a la universidad. The more we can go. Lo más que podemos hacer. Is to high school. Es a la high school. And we say I'm a conqueror. Y decimos ya really? Conquistado. You're a conqueror. Usted es un conquistador. And you're working in the golden arch. Y está trabajando en las arcas doradas. Really? De verdad. No, go to the university. Be a professional. Make money work for you. Do not work for money. Haga que el dinero trabaja para usted y no trabaje por dinero. But to have knowledge. Pero para tener sabiduría. You need to have the knowledge of God first. Tiene que tener la sabiduría de Dios primero. Then you can be. Entonces. An army of one. Puede ser un. Then you can be. Entonces. All you can be. Puede ser. The few, the proud, the children of God. I don't know what excuses today. Yo no sé cuál es su excusa. Maybe you have many excuses today. A lo mejor tiene muchas excusas ahora. The man said, I don't have no one to push me and put me into the water. El cojo dijo, no tengo nadie que me levante y me ponga en el agua. When the angel comes. Cuando el ángel viene. And shakes the water. Y hace que el agua se mueva. Someone else takes my place. Alguien más viene y toma mi lugar. And I've been like this for 38 years. Y he estado así por 38 años. 38 years, Lord. 38 años, Señor. Perseverance. Perseverancia. Perseverance. Perseverancia. I know you're here for something. ¿Cuántos están aquí por algo? Are you here? Si está aquí. Are you here today? Si está aquí ahora. You still have a chance. Todavía tiene una oportunidad. This man. Este hombre. What's been going there for 38 years? Ha estado ahí por 38 años. But that day, pero este día, the glory of God la gracia, was not in the water. No, the glory of God was walking in the midst of the people. And today, the glory of God is walking among us. The glory of God is walking among us. The Lord tells him. Y ahora el Señor le dice, do you want to be healed? ¿Quieres ser sano? The Lord tells you. El Señor le dice, do you want to be healed? ¿Quieres ser sano? You want to stop being blind? ¿Quieres estar para
ciego. Because seeing things, you see nothing. Porque viendo cosas no ve nada. You can see no more farther than your nose. No puede ver más allá de su nariz. But the Lord tells you Pero today. Señor le dice ahora, do you want to see my glory? ¿Quiere ver mi gloria? Do you want to see angels? ¿Quiere ver ángeles? Do you want to see what I have in eternity for you? Stop giving excuses to the Lord. Para de dar excusas al Señor. Just tell him, Lord, here I am. Dile, Señor, aquí estoy. Lord, here I am. Señor, aquí estoy. How many of you can say with me, Lord? ¿Cuántos pueden decir, Señor? Here I am. Aquí estoy. Lord. Señor. Here I am. Aquí estoy. Take me. Llévame. Make me yours. Llévame. Let me see. Llévame. Let me walk. Llévame. Stand up. Levántate. Take your bed. Agarra tu cama. And walk. Y vete. Stand up. Levántate. Take your bed. Toma tu cama. And walk. Y vete. And Jesus Christ is telling you today. El Señor está diciendo ahora. Stand up. Levántate. Take your bed. Toma tu leche. And walk. Went to the feast. Cuando Jesucristo fue a la fiesta, it was a day. Era un día of the Sabbath. De un domingo. It was a Sabbath. Era un domingo. We call it domingo. Nosotros le llamamos domingo. Because we celebrate the resurrection of Jesus Christ. Porque levantamos y celebramos la resurrección de Cristo. If you follow through the Bible, si sigue la Biblia, Jesus Christ, Jesucristo, died. Murió in the Sabbath, or the day before the Sabbath, in the preparation day. En el día de preparación. He was still dead. Él estaba muerto. On the Sabbath. En el día de. But he resurrected. Pero él resucitó. The day after the Sabbath. El día después del. Which is a Sunday. Es un domingo. That's why. Por eso. We celebrate. Not the death of Jesus. We celebrate. We make feast and the resurrection of Jesus Christ. Hallelujah. Of Jesus Christ. I don't know, probably you have a dead Christ in you. Maybe you start thinking in the Old Testament. Don't take me wrong. I believe in the Old Testament. As a matter of fact, when I'm thinking of myself, I see myself walking in the desert with Moses. Caminando en el desierto con Moisés. I see myself. Yo me miro. Eating the maná. Comiendo el maná. I see myself. Yo me veo. Walking with Joshua. Caminando con Josué. Going to the battle. Ir a getting ready to fight with the Satans. Para pelear con. I see myself in the Old Testament. Yo me miro en el Viejo Testamento. But listen. Pero escucha. I was condemned in the Old Testament. Yo estaba condenado en el Viejo Testamento. The law condemned me. La ley me condenó. Because the law is not worthy but to judge and condemn. Porque la ley no sirve más que para juzgar y condenar. But when the glory of God comes, pero cuando la gloria de Dios viene, and the grace of God gets all spreading, y la gracia de Dios esparce, we are saved. Nosotros nos somos salvos. Not because of the law. No porque la ley. But because of His love. Hallelujah. Y Jesús dijo, just stand up and walk. Nomás levántate y camina. I don't care anything. No me importa. I don't care if you've been like that for 38 years. No me importa si he estado ahí por 38 años. Today I'm telling you. Hoy le digo, just stand up and walk. Levántate y camina. Y Cristo Jesús hoy te dice, Jesus Christ says to you no today, importa cómo has estado. It doesn't matter how you hoy es el día que hizo el Señor para tu resurrección. Then become the religious people. But entonces viene la gente religiosa.
And they told the man that was healed. Y él le dijo al y le dijeron al hombre que fue sanado. Hey. Mira. Why are you carrying your bed? Pero ¿por qué estás cargando tu lecho? Don't you know it's Sabbath? ¿Qué no sabes que es el día séptimo? It is forbidden by the law to carry your bed today. Está prohibido por la ley cargar tu lecho ahora. But the man told me. Pero el señor le dijo. I don't know. The man that healed me. Yo no sé, el Señor que me sanó. And you told me take your bed and walk. Él me dijo, levántate, agarra tu leche. Today I'm telling you. Hoy te digo. It doesn't matter how you came. No importa cómo. It doesn't matter if you couldn't walk. No importa. Today Jesus Christ is telling you, stand up, take your problems and walk. Don't care about the religious people. No te importa la gente religiosa. You know, religious people judge everything. Sabes que la gente religiosa. They want to be God. Quieren ser Dios. They Satan. Pero son Satanás. Because they judge. Porque buscan. And the only one that can judge is God himself. Hallelujah. The religious people are just looking at you all the time. La gente religiosa siempre está mirando. Saying, you can do this. Y diciendo, no puedes hacer esto. You can do that. No puedes hacer otro. You can not yell no in the presence of God. Let me tell you something. Let me tell you something. It says, dice, everything that has bread, praise Jesus. Hallelujah. It says, praise Him with your tongues, praise Him with your feet, praise Him with your heart, praise Him with your voice, praise Him with everything you have. And the man was healed. Entonces el señor fue sano. And they told him, who healed you? Y le dijeron, ¿quién te sanó? He said, I don't know. Y dijo, yo no sé. I just don't know. No sé. It was just a man that was right there in the middle of the people. Y fue el hombre que estaba en medio de la gente. He was handsome though. Él era guapo. He was nice, dressed nice. Él estaba vestido bien. And I'm just right there without walking. Y yo nomás estaba ahí sentado. And he saw me. Y él me vio. And I don't know. He just told me, y no stand sé. Up and walk. Él me dijo, levanta, agarra tu lecho y ve. Then the Pharisees. Y él me dice, how you don't know who healed you? No sabes quién te sanó. Then why did he heal you? Entonces, ¿por qué te sanó? Maybe he was a sinner. A lo mejor era un pecador. Maybe he was Satan himself. Y él dice, no. Wait a minute. Espera un momento. Isn't it you? ¿Era no usted? The one that teach me? El que me enseñó. That God? Que Jesús. Can I use a sinner? Que Dios no puede usar a un pecador. And how come you telling me that the one that healed me is a sinner? Entonces, ¿cómo me está diciendo que él me sanó es un pecador? And you contradicting yourself? ¿No se está contradiciendo a sí mismo? Let me tell you something. Entonces, déjame le digo algo. The people. La gente, the people, la gente, that has been criticizing you, que he estado juzgando, that has been criticizing que you, lo he estado juzgando, they will have to bite their tongues, van a tener que morderse la lengua, because the shine of the glory of God, la gracia de Dios, will be out for you, va a estarse buscando, and they will tell you, I can see something in you, no I don't know what it is, no what sé. Is it, ¿qué? And then you will tell them, entonces, it's Jesus Christ. Listen, this is very important. Ahora escuche esto. It's very important. Es muy importante. When the man was healed. Cuando el hombre fue sanado. The next Sabbath. El próxima semana. The next Sabbath. La próxima domingo, séptimo día. The man. El hombre. Didn't go to the feast. No fue a la fiesta. The man. El hombre. Was not with his family. No estaba con su familia. The man. El hombre. Didn't go to work. No fue a trabajar. The man. El hombre. Went to the temple. Fue al templo. And when he entered the temple. Y cuando entró al templo. He saw. El vio. Right there. Allí. Jesus Christ. A Jesucristo. And he said. Y él dijo. You are the one to heal me. Usted es el que me sanó. Where have you been? ¿Dónde has I've been looking for you. Look, I can jump, I can shout. I can say glory to God. Gloria a Dios. I was looking for you. I want to say thank you. Te estaba buscando, gracias. But who are you? Pero quién es? I
am who I am. Yo soy el que soy. He said, I am who I am. And the vegan lady who I am is here today to heal you. He is with us. His glory is in the midst of this congregation. Very important for you to know this. Es muy importante que usted sepa esto. He didn't went party. Él no fue a la fiesta. He didn't went camping. Él no fue camping. He went to the temple. Él fue al templo. He was grateful. Él estaba agradecido for his miracle. Por su milagro. Unfortunately. Desafortunadamente, many of us. Muchos de nosotros. We don't like to come to church. No nos gusta venir a la iglesia. We don't like to work for God. No nos gusta trabajar para Dios. No. We just want to be healed. Nomás queremos ser sanos. And the rest. Y luego el resto. Okay, I want to give my offering, my tithing, pastor. Dice, voy a dar mi ofrenda y mi diezmo. Preach me about God. Preach me about the Dígame glory of God. Dígame de la gloria de Dios. I ain't preaching you nothing. No le voy a decir nada. The glory of God. Went el fue and told the Pharisees, y le dijo a los fariseos, hey, miren, I know who did this. Yo sé quién hizo esto. It was Jesus Christ. He must have evangelized the religious people. He says, it was Jesus Christ. Aleluya. Jesus is here today. Jesucristo está aquí ahora. The blind people. Son personas que van por la vida con un bastón en la mano. Are people that walk with a cane in their hands. Golpeándose a sí mismos con los obstáculos que encuentran. Hitting themselves with the obstacles that they find. Golpeando a los demás con sus bastones. Hitting others with their canes. Ahí te va la revelación en este Here momento. Comes the revelation. Espiritualmente es esto. Spiritually it means this. La gente ciega. The blind. Golpea a los demás. Hit others. Porque leen la Biblia. Because they read the no word. La entienden. They don't understand. La interpretan en sus propias palabras y empiezan a juzgar a los demás. Es como si trajeran el bastón en vez de la espada y empiezan a caminar ahí creyendo que conocen a Cristo, golpeando a todo el mundo con la espada, con el bastón. Esos son los ciegos espirituales. Estas personas no perciben su condición. Don't perceive their own condition. Su ceguera perjudica no solo a ellos, their blindness not, does not only hurt, sino a todos los que están a su alrededor de ellos. Does not only hurt themselves, but those that are around them. Si tú eres un religioso, if you are a religious, no solo te perjudicas a ti, you do not only punish yourself, estás perjudicando, but you're punishing a todos los que te rodean. Those that are around you. Es tiempo, it is time, que como dice la palabra like de Dios, says, es tiempo. It is time. En 2 Corintios dice 3, 14 y 16, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, están ciegos, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo lo tienen puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan a Cristo, el velo se les quitará. Según Corintios. Says, but their minds were blinded, for until this day the same veil remains unlifted in the reading of the Old Testament, because the veil is taken away in Christ. But even to this day, when Moses is read, a veil lies on their heart. Nevertheless, when one turns to the Lord, the veil is taken away. Amen. How many can say amen? ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando te conviertas al Señor, when you turn to Jesus Christ, el velo se te quitará. The veil is taken away. Porque muchos, because many, viendo, seeing, no ven nada. Don't see anything. Y van por la vida, and they go through juzgando, life, criticando, judging and
La libertad que nosotros como hijos de Dios tenemos. La libertad de usar el poder de Cristo para imponer manos y sanar, para declarar al ciego con vista, para decirle al cojo, levántate y anda, para decirle al que no camina, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Cristo de Nazaret, levántate. Tres puntos. Esto por terminar, tres puntos. Ciego o no quieres ver. Ciego o no quieres ver. Porque cierto es que muchos terminamos con una ceguera. Muchos terminamos con una ceguera que cuando vemos al sol y después volteas para los lados no puedes ver.